great to see you. Okay, let's begin. Hello, teacher. Hello. Okay. Don't forget, listen your name, turn on your microphone, keep your camera on and your microphones off. Okay, let's go. Micaela Villancela. Present. Perfect, thank you so much. Micaela Castro. Present. Very good. Estefano Ceballos. Estefano. Present. Very good. Alejandra Condor. Present. Perfect. Damaris de la Cruz. How are you, teacher? Present. I'm pretty good. Thank you so much for asking. Melanie Fajardo. Melanie. I'm sorry, she's... Melanie Fajardo. Benjamín Galarza. Presente, profe. Perfect. Nicolás Guaminga. Present, teacher. Good. Guerra, Megan Guerra. Here, teacher, presente. Good. Martina Luguaña. Present. Perfect. Emma Males. Emma Males. Megan Morales. Megan Morales. I'm sorry. Emilia Pacheco. Present, profe. Perfect. Quispe Jordan. Jordan. Present. Perfect. Dominica Rojas. Good morning, teacher. Good morning. Present. Good. Perfect. Alexander Simba. Hello, teacher. Hello. Present, teacher. Perfect. Nicolás Tayupanda. Nicolás Tayupanda. No yet. No. Ismael Tapanta. Perfect. Emilia Vega. María Lucía Vega. Lucy. Present. Hi, teacher, present. Perfect, thank you. Y Leonardo Llevo Paz. Present. Perfect. Teacher, no me nombró. ¿A quién, mi amor, no le nombré? Melanie, sí te nombré, mi vida, pero no estabas todavía, pero ya te puse en la lista, mi amor, porque justo tenía que poner. Dígame, mi amor. Me nombró a mí. Mi amor, no te veo, solo veo tu cabecita, pero no veo nada más. Ah, Megan, no, mi amor, no te había puesto. Ahorita te pongo Megan Morales. Present. Okay. Very good. Thank you so much. Tal vez se unió Emma Males. Tal vez Emma Males. ¿Quién está aquí? Benjamín. Apague su micrófono. No olvide silenciar, por favor, su micrófono. ¿Qué pasó, Benjamín? Ya. Yeah. Ok, perfecto. Let's begin with the class for today. Quiero que vea por la ventana. Vea por su ventana. Dígame, ¿qué ve? ¿Árboles? ¿Árboles? ¿La qué más ve? Casa. ¿Ya? ¿Árboles? La tienda del vecino.
¿Ya? De la vecina, la tienda de la vecina. Perfecto, ve las nubes, ¿qué más ve? Todas las vacas. Ya, y escuche. Todo eso que acaba de usted de decirme, cierre el micrófono. Eso, ahora sí. Todo eso que usted me acaba de decir que vio a través de la ventana, ¿lo vio porque es de día o de noche? ¿De día? Es de día. So, it is morning. Ok, it is morning. Cuando es de día decimos good morning. Good morning, teacher. Very good, porque es en el día. Todas esas cosas en el día vemos the sun, el sol, sun. Vemos clouds, nubes. Vemos birds, pajaritos, vemos los trees, que son los árboles, flores. Flowers, que son las flores, mariposas, butterflies, que son mariposas, very good. Todas esas cosas se ven en el día, in the morning, día morning, cuando es de día. Y ahora mire. Ahora ya no es de día, es de noche. Muy bien, ahora ya es de noche. Ahora escuche usted, hasta mañana dice good night. Repita, good night. Good night. Ajá. Good night. Good night no significa, no es un saludo en la noche. Good night significa hasta mañana. Good night. Good night. Good night. Ya cuando se va usted a dormir, ahí va a decir good night. No significa buenas noches, no. Significa hasta mañana. Good night. Ya cuando se va a dormir. Entonces, en la noche usted ya no va a ver. ¿Quién me dice? En el día se ve algo que es fundamental para saber qué es de día. ¿Qué será? Un sol. El sol. El sol. Y en la noche las nubes. La luna. En la noche usted ya no ve el sol, ya ve la luna. Luna. ¿Y qué más? Las estrellas. Very good. Va a ver las estrellas. Mire, acá abajo le voy a mostrar. Mire. Este de aquí que le estoy mostrando se llama sol. Repita después de mí en inglés. Sun. Sun. Sol en inglés. Sun. Y esta otra que está aquí así durmiendo, que se ha quedado dormida, se llama moon. Repita. Moon. Very good. Ahora mire. ¿Ves? Aquí tienen las estrellitas. Estrellas. En inglés, repita. Stars. Stars. Muy bien. Stars. ¿Puede, usted puede ver la pantalla? Yo sí, profesor. Ahora, mire las que están aquí al lado, las que le estoy señalando son nubes. En inglés, nubes, clouds. Repita. Clouds. Ahora sí, cierre los micrófonos para poder interactuar entre nosotros. Cierre los micrófonos. Very good. Perfect. Entonces, ¿nos ha quedado claro que en el día decimos good morning y en la noche decimos good night?
Hasta mañana. Good night. ¿Sí? En el día, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Apague, por favor. Pro. En el día podemos ver el sun, que es el sol. Megan, por favor. En el día podemos ver el sun, que es el sol. Y en la noche podemos ver moon, la luna. Moon. Y junto con la luna vemos stars. Todas estas lucecitas que se ven en el cielo son stars, estrellas. ¿Ok? Ahora, vamos aquí. Here you are, the sun. Tiene un rainbow, clouds, in a pot. Veamos. Micaela Villancela. Micaela, habilita. Ya. Micaela, mira, mi amor. Mira la imagen. ¿Qué crees que podrán hacer estos niños de aquí en la imagen? ¿Qué podrán hacer, mi amor? Jugar. Jugar. Very good. Estos pequeños niños de aquí pueden jugar. Deme un segundito, por favor. Voy a ingresar a un compañerito. Ya, ok. Estos niñitos pueden jugar. So, repite después de mí, Micaela. The children. The children. Are playing. Are playing. Perfect. Los niños están jugando. The children are playing. Very good. Micaela, repite después de mí. Sun. Sun. Rainbow. 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 Clouds. Clouds. Very good. Perfect job. Thank you so much, Micaela. Let's go here. Vamos con Estefano. Estefano. Hello. Hello. Estefano, tell me, what are they doing, Estefano? ¿Qué estarán haciendo estos niños, Estefano? Mira el dibujo. ¿Qué, ¿qué estarán haciendo, mi amor? Mira el dibujo. ¿Estarán comiendo? No. No. ¿Qué estarán haciendo? Están yendo a la escuela. Very good. In the day, en la mañana, nosotros vamos a la escuela. They are going to the school. Repite después de mí, Estefano. The children. The children are going, going to the school. To the school. Very good, Estefano. Oh. ¿Esto se hace in the day or at night? Day or at night? ¿Cuándo van a hacer? De día o de noche. In the day or at night? De día. In the day. Very good. Perfect job. Thank you so much, Stefano. Let's go here. Alejandra. Mande. Ok, Alejita. Mira, ¿qué está haciendo la niña, mi amor? What is she doing? Bañándose. Perfect. So, repeat after me. The girl. The girl is taking a shower. Very good. The girl is taking a shower. La niña está tomando un baño. The girl is taking a shower. ¿Será day or night, Alejita?
day. The day, very good. In the day, perfect. Thank you so much. Let's go with Nicolás Dominga. Yeah. Okay. Nicolás, ¿qué crees que está pasando en la imagen? What is happening there? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará la haciendo? La maestra, los niños. La maestra a los niños les está enseñando un dibujo. Very good. La maestra está enseñando a los niños. Ahora digámoslo en inglés. ¿Ok? Repite después de mí, Nicolás. Ah, pero antes dime, ¿esto está pasando in the day or at night? In the day. Perfect. Ajá. Day. Perfect. Now, repeat after me, Nicolás. In the day. In. In the day. Perfect. The teacher. The teacher. Teaching to the students. Very good. Perfect job. En el día, la maestra está enseñando a los niños. In the day, the teacher is teaching to the students. Perfect. Thank you so much, Nicolás. Let's go with Jordan. Jordan. Yes, teacher. Okay, Jordan, let's go. Jordan, is this a girl or a boy? A girl. A girl. Very good. Now, what is she doing? ¿Qué crees que está haciendo ella? Comiendo. Ah, muy bien, ella está comiendo, pero ¿qué está comiendo? ¿Está almorzando? Y salchicha. Ajá, muy bien. ¿Estará almorzando, merendando o desayunando? Me parece desayunando. Uh-huh, very good. So, repeat after me. The girl. The girl. Is. Is. Having. Having. Breakfast. Breakfast. Ajá, perfect. The girl is having breakfast. La niña está desayunando. Perfect. Thank you so much. Vamos a ver la siguiente. Okay, here you are. Alexander. Sí, profe. Alexander, mi amor. Is this, mira la imagen. Is this a boy or a girl? Boy. Boy, perfect. And what is the boy doing? ¿Qué está haciendo el boy? Haciendo los deberes. Very good. So, repeat after me. The boy. The boy. Is. Is. Doing. Doing his homework. Doing homework. Ajá, perfect. Doing his homework. Ahora dime, Alexander, ¿los homework se hacen in the day or at night? The day. In the day. Perfect. Very good. Thank you so much. Let's go here. Vamos con Melanie Fajardo. Aquí, teacher. Okay, Melanie. Tell me, is this a boy or a girl? Boy. A boy. What is the boy doing? Está durmiendo. Very good. So repeat after me. The boy. The boy. Is
Sleeping. Sleeping. Very good. Now, tell me, this is happening in the day or at night? In the day. In the day, él está durmiendo in the day or at night? ¿Cuándo está durmiendo él, mi amor? ¿En el day, en el día, o duerme at night, en la noche? At night. At night. Very good. Perfect. Thank you so much, Melanie. Vamos con Micaela Castro. Micaela Castro, are you there? Profe, teacher, aquí estoy. Yeah, mi amor. Listen carefully. Which one of these, ¿cuál de estos can I see at night? ¿Cuál de estos puedo ver at night? ¿The sun or the moon? ¿Cuál puedo ver en la noche? ¿The sun or the moon? Moon. The moon. Perfect. Y Micaela, tell me, ¿cuál de estos podré ver at the day? In the day. ¿The clouds or the stars? ¿Cuál the puedo stars. Ver en, ¿En el día puedo ver stars? No. No. ¿The clouds puedo ver in the day? Yes or no? Yes. Yes, perfect. ¿Y las stars cuándo veo? ¿Night or day? Night. Night, perfect. The sun. Mira aquí, the sun. ¿Veo in night or day? Day. The day, perfect. Very good. Okay. Todas estas cosas que han visto, I'm so sorry, tengo que añadir otro. Yeah. Todas estas cosas que han visto son cosas que pueden ver en el día o en la noche, ¿verdad? Y cosas que hacemos en el día o en la noche. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, we play, play, we go to school in the day. We take a shower. We learn, aprendemos también en el día, thanks to the teacher. We have breakfast too, desayunamos. We study or do our homeworks too. Uh-huh. Esto en el día, but at night we sleep. Uh-huh. At night we sleep. The teacher, ya me dijo a mí. Ya, muy bien. Sí, mi amor. Ahora ya cierren los micrófonos y escuchen. So, here you are a sun and you are a moon. ¿Ok? Para la noche veremos moon y en el día veremos sun. Stars, usted verá stars at night and clouds in the morning. ¿Ok? Ahora, en su cuadernito, usted va a dibujar las cosas que hace en el día. Si a usted le gusta jugar en el día, dibújese a usted jugando. Si le gusta comer en el día, dibújese comiendo. A mí me gusta jugar. Si le gusta leer, dibújese con un librito leyendo. ¿Ok? Dibuje lo que usted le gusta hacer in the night, in the day, I'm sorry. ¿Sí? Yo. Makes sense. Dibuje lo que le gusta hacer en el día, durante el día, during the day. Con la noche. Profe, ya estoy. Con la noche voy a hacer. Yo estoy viendo la tela, voy a acostarme en la cama. Pero ya, mi amor, no se preocupe. Ahorita le pongo en la lista, ¿sí? No te preocupes, Nico. Ya te pongo ahorita en la lista. Ya, mi amor. Dibuja, mi amor, en una hojita
o en tu cuaderno, tú tienes el cuaderno. Dibuja en el cuaderno lo que te gusta hacer in the day, en el día. Play, jugar, o si te gusta eat, comer, o si te gusta read, leer, ¿ok? Lo que le gusta hacer en el día, during the day. Tal vez Emma Males se unió. Emma Males, ¿no? Ok. Al final todos me muestran sus dibujitos así. Ya, profe. ¿Quién ya dibujó? Melanie, ¿ya dibujaste lo que te gusta hacer? A ver, déjame ver. ¿Y qué estás haciendo ahí, mi amor? Hazlo más atrás. Desayunando. Ah, ¿es lo que más te gusta hacer en el día? Perfect job. Profe, dibujo en una hoja o en un cuaderno. Dibuje en su cuaderno de inglés, pero si no tiene el cuaderno aún, dibuje en una hoja. No tengo. No, sí. Pero si es a ver, ¿qué, en qué el vas? Cuaderno dibuje si es que tiene el cuaderno y si no dibuje en una hoja. Ah, si no se aquí. Ajá. Ok, perfecto. A ver, yo los veo dibujando. A ver. Megan está dibujando. A ver, Martina, muéstrame tu dibujo. Pintado, ¿no? Show me. No. No importa, déjame ver. Oh, it's great. Very good. Perfect job. Ahora vas a colorear. Coloreé su dibujo. Good. ¿Quién más? ¿Ya terminó? Profe, ya acabé. A ver, Micaela, muéstrame tu dibujo. Show me your drawing. Let me see. A ver. Oh, it's good. Lo que más te gusta hacer es desayunar en la mañana. Good, perfect. Ahora coloréalo, mi amor. Good. Ya terminé, profe. ¿Quién ya terminó? Ya terminé, profe. A ver, Nicolás, muéstrame. Show me your drawing, Nicolás. Más atrás, mi amor, porque no veo. Más atrás. Más atrás la hojita. Más eso, muy bien. Oh, it's good. It's perfect. Ahora color it. Yes, it's very good. I like it. Me acabo de comer, profe. Ya, a ver, Alexander. Lo que más me gusta. A ver, mi amor. Oh, profe, lo que más me gusta es jugar pelota. Very good. Perfect. Profe. I like it, Alexander. Teacher, oh, ya terminé. Ya un ratito que estoy en orden. A ver, Benjamín, veo el tuyo. Hazte para atrás, un poquito más atrás, mi amor. Eso. ¿Y qué? Pero, mi amor, ahí. Ah, ok, I got it. You play football. You play soccer, right? Good, perfect. I like it, Benjamín. Very good job. Now color it. Alejita, creo que ya habías acabado. ¿No todavía? Yes, let me see your... Oh, I got it. You like to watch TV, right? You like to watch TV. Perfect. Ya terminé. Very good, Alejita. Great job. Thank you so much. ¿Quién más terminó? A ver, me muestra. Micaela. Micaela.
Teacher, ya terminé. A ver. Teacher, ya. Espéreme. A ver, espéreme, por favor. Un ratito. Ya. A ver, Micaela Castro, déjame ver. Let me see yours. Puro circulito. Oh, it's good. You like to watch TV too? And sleep? Yes? Ah, oh, you like to watch TV. Very good. Perfect, Micaela. It's very good. I like playing. Who else? A ver. Megan Morales. A ver, Meguita. Let me see yours. Oh, it's very good. You like to play, right? You like to play. Yes, very good. Play. A ver, Stefano, let me see yours. Está apagada la pantalla. Un segundito. Prende la cámara, mi amor, porque no te puedo ver. Ya está prendida, profe. Ya no voy a decir. A ver, mi amor, dime. Mira, profe. Profe, ya está pintado. Ya, a ver, Estefano, ¿qué dibujaste, mi amor? Porque no puedo ver nada. What did you draw? Yo soy Nicolás. A ver, un momentito. Estoy con Estefano. Ya de ahí me voy con Nicolás. ¿Ya? A ver, Estefano, ¿qué dibujaste, mi amor? Porque no puedo ver. A mí me gusta jugar videojuegos y calcar las cosas que yo imprimo. Ya, muy bien. Very good. Thank you so much. Ahora sí, Nicolás. Ya, profe. A ver, déjame ver el tuyo, Nicolás. ¿Dónde estás? Nico. No te encuentro, Nico. Ya, a ver, muéstrame el tuyo, Nico. Show me yours. Ya, profe. A ver, un ratito. ¿Ya? Profe, terminé. Perfect, very good. Está muy lindo, Nico. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé, profe. Profe, terminé. Ya todos. Profe, terminé. A ver, un ratito. Doménica, let me see yours. Show me yours. Déjame ver el tuyo, mi amor. Oh, it's very good. It's beautiful. A mí me gusta desayunar. Oh, perfect. Profe, good. Muchas gracias, mi amor. A ver, Emilia, let me see yours. Mire, profe. Oh, it's beautiful, Emilia. Very good. The rainbow, clouds, the sun. Very good. Perfect. Profe, ya terminé. A ver, Damaris, let me see yours. Oh, it's perfect, Damaris. You like to play with the rope. The rope. Good. A ver, Martina, let me see. Oh, very good, Martina. Congratulations. You have a dog? Yes. You have a dog? ¿Tienes un dog? Me gusta jugar con mi perrito. Perfect, I could see that. Perfect, thank you so much. Who else? A ver. Oh, very good, Leonardo. It's perfect, your job. I really like it. Good. Jordan, show me yours. Aquí, teacher. Show me yours. Déjame ver el tuyo. Show me. Me dibujé comiendo. Porque oh. Yo me estaba empezando a dar hambre. Very good.
Perfect. I really like it. Good job. Thank you so much. ¿Quién más no me ha mostrado? A ver, yo voy a ver. Benjamín, ya me mostró. Daniel. Nicolás Guaminga, no me has mostrado el tuyo, mi amor. Bro. Yo estoy dibujando. A ver, muéstrame, mi amor. Ya casi termino, solo me falta un poquito para dibujar. Ya, mi amor, no importa. A ver, perfecto. Ismael, show me yours. A ver. Oh, you like to play soccer. Good, perfect. Okay, who else? María Lucía, show me yours. Yeah, profe. Show me. Let me see. What do you like to do in the morning? Oh, it's good. Perfect job. I like it. Congratulations. I like it. Good. Okay, perfect. So for today, this has been everything for today, guys. Thank you so much for joining to the class. For tomorrow, mañana trabajaremos ya en el libro. ¿Sí? This was the introduction before that. Esta fue la introducción. Ya mañana. Teacher. Dígame. Teacher, ¿podemos pintar? Sí, mi amor, sí puede. Ok. Entonces, ya mañana trabajamos con los libros, chicos. Así que mañana listos con los libros, ¿ok? So, thank you so much for joining to the class. Don't forget that I love you, teacher. Yourself. Ok. Thank you, teacher. Bye-bye, guys. Dime, mi amor. Esta hoja pegamos en el cuaderno. Mi vida, hubieses dibujado en el cuaderno, mi amor. Pero si ya hiciste una hojita, sí la puedes pegar. Ya. Gracias. ¿Sí? Ok. Bye-bye. Quiero más. Bye-bye. Bye-bye. Ok. Thank you so much.